Buenos días. El día de hoy vamos a anunciar dos temas. Uno, el programa de festivales para el próximo, para este año, yo iba a decir el próximo año, ya estamos en 2019. Para este año, a través de la Secretaría de Cultura y el Secretario de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, va a informar sobre el tema de el operativo del 6 de enero que nos preguntaron el día de ayer. Entonces le paso la palabra al secretario. Gracias, doctora. Muy buenos días. Les presento a Argel Gómez, que es el director general de grandes festivales, fiestas, ferias comunitarios de la propia Secretaría de Cultura y que es precisamente en quien estamos descargando la responsabilidad de la organización de estos grandes festivales. Es un programa que realizará presentaciones artísticas, conciertos, conferencias, talleres, otro tipo de actividades de forma gratuita y en todas las alcaldías de la ciudad a efecto de hacer realidad la descentralización de la garantía de derechos de acceso a la cultura e involucrar a los más amplios sectores de la población. Estos nuevos festivales, fiestas y feria, serán programados, esto es muy importante, por comités curatoriales ciudadanos, innovando así en la democratización y transparencia, en la definición de sus contenidos, de los elencos, así como promover la participación social mediante convocatorias públicas y actividades colaborativas de distintos tipos. Voy a entrar rápidamente a señalar los festivales, ferias y fiestas que la doctora Sheinbaum nos ha encomendado llevar a cabo a partir de todo este año. El primer gran festival será Tiempo de Mujeres. Es un festival por la equidad de género que organizaremos junto con la Secretaría de la Mujer. Es multidisciplinario para la promoción de actividades de mujeres en el campo de artes, de las ciencias, de liderazgo social. Se llevará a cabo del 8 al 17 de marzo, articulará espectáculos, actividades pedagógicas de divulgación a efecto de promover los derechos de las mujeres. Enseguida tendremos la Noche de Primavera, fiesta nocturna en el Centro Histórico el 23 de marzo, de forma simultánea en 12 plazas públicas y centros culturales de este espacio de la ciudad, se realizarán diferentes conciertos de jazz y fusiones de música contemporánea. Enseguida, junto con la Secretaría del Medio Ambiente, llevaremos a cabo el festival Tierra Beats el 27 y 28 de abril. Es una fiesta de música y educación ambiental que conjugará la fiesta juvenil y familiar, el aprendizaje de los problemas medioambientales, el cambio social asociado a la sustentabilidad. Habrá diferentes expresiones artísticas asociadas al conocimiento, cuidado y regeneración del medio ambiente. Para el 29 de abril iniciaremos con un festival que se llama México Ciudad que Baila. 12 días en donde nos presentaremos las más diferentes expresiones de la danza en la Ciudad de México, en teatros y plazas públicas, en donde habrá danza contemporánea, clásica, tradicional, que acercarán estas expresiones a barrios y comunidades de toda la ciudad. El mes de junio, 28, 29 y 30, llevaremos a cabo el Diverso, fiesta de la diversidad y la palabra, de la cultura, de la diversidad sexual, en donde habrá lectura de poesía, textos, slams, junto a intervenciones escénicas y exposiciones como vehículos para celebrar la diversidad sociocultural de México en el espacio público. Del 9 al 21 de julio llevaremos a cabo diálogos de verano,
coloquios interdisciplinarios con la participación de destacadas personalidades de México y el mundo, cuya finalidad es la de debatir los grandes problemas y desafíos contemporáneos en un ámbito global, regional y de la propia ciudad. Se llevarán a cabo conferencias, actividades para la divulgación de las ciencias y las humanidades, participará la sociedad civil organizada, movimientos sociales populares y se realizarán importante número de talleres, charlas, exposiciones y funciones de cine sobre las temáticas. El 27 y 28 de julio, la ciudad se llenará de trova y de canción urbana a través del Festival Cantares, concierto de cantautores y trovadores de esta ciudad en las distintas plazas públicas de la misma, acompañados de clínicas y talleres con músicos invitados. Se reconocerá la trayectoria de distintos músicos, se promoverá la participación de los nuevos talentos de trova y de la canción urbana. Queremos posicionar, porque así nos lo ha pedido la doctora Sheinbaum, a la Ciudad de México como gran espacio y escenario de importantes actividades culturales. Escénica Ciudad de México será el Festival Internacional de Artes Escénicas, 10 días del 8 al 18 de agosto, en donde presentaremos una amplia programación barrial, nacional e internacional de artes escénicas. A continuación, del 4 al 13 de octubre, llevaremos a cabo Cinema Ciudad de México, Festival Latinoamericano de Cine en la Ciudad, en donde exhibiremos y concursaremos lo mejor del cine latinoamericano del año. El festival se integrará por distintas secciones de ficción y documental, cortos, largometrajes, retrospectivas de destacadas directoras y directores. Después tendremos el Festival de Festivales de esta ciudad. Uniremos y haremos converger todas las iniciativas populares, espontáneas y organizadas en torno al Día de Muertos, con una ofrenda monumental y un desfile comunitario. Serán 17 días en donde me parece importante resaltar que se hará un concurso sobre la ofrenda que se colocará en el Zócalo capitalino. A este concurso se convocará sobre el mes de junio, julio, y los ganadores del concurso exhibirán sus maquetas en el patio de este palacio a efecto de que la gente vote, y la propuesta más votada será la que se llevará a cabo como la ofrenda monumental. Del 6, 7 y 8 de diciembre en comunidad con el Instituto de la Juventud, reavivaremos Radical Mestizo, 3 días de conciertos masivos gratuitos para jóvenes con participación de grupos reconocidos y emergentes de la escena internacional y nacional del rock y música del mundo. Y la Feria Internacional de Culturas Amigas la estaremos organizando junto con el Fideicomiso del Centro Histórico y la Autoridad de Relaciones Internacionales, del 31 de mayo al 16 de junio, en donde participarán 70 países de 5 continentes. La Feria de Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios se organizará junto a la Secretaría del Ramo y promoverá el conocimiento de la diversidad cultural de nuestros pueblos indígenas, de los barrios originarios de la ciudad, presentando las más diversas expresiones del patrimonio cultural, material e inmaterial de esos pueblos. Y por último tenemos la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, FIL, del 11 al 20 de octubre,
en donde evidentemente se entregarán los siguientes reconocimientos: el Iberoamericano de novela Elena Poniatowska, el premio a la creación literaria en lenguas originarias Sensontle, el de Crónica de la Ciudad de México, el premio de poesía joven Alejandro Aura, el premio de dramaturgia joven Vicente Leñero y el premio Rius al mejor libro ilustrado de no ficción. Esta es una de las actividades que se tendrá en el Zócalo capitalino. Este es parte sustantivo del programa de ferias, fiestas y encuentros que tendremos en la ciudad durante el año 2019. ¿Es cuánto? Muy buenos días a todos. Decirles que, por supuesto, en esta muy intensa agenda cultural de la Ciudad de México, la instrucción de la doctora Sheinbaum ha sido que la Secretaría de Seguridad Ciudadana acompañe todos estos eventos, todas estas actividades, de manera que se provea la seguridad para todos los asistentes y no tengamos más que disfrutar de toda esta actividad y no preocuparse por la parte de la seguridad. Hoy, como ustedes saben, por la noche esperamos la llegada de los Reyes Magos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo que va a trabajar de una manera más intensa para garantizar la seguridad de todas las familias que quieren disfrutar de este muy importante evento, sobre todo para las niñas y niños de la ciudad. Entonces, el dispositivo, las actividades de seguridad que hemos implementado desde el 19 de diciembre a propósito del periodo vacacional se van a intensificar. Nada más quiero recordar rápidamente que estamos reforzando la presencia de la policía en 7 accesos carreteros, 4 centrales de autobuses, el aeropuerto y el tren suburbano. Aquí hay una intensa actividad todavía en la ciudad y estos puntos son importantes. Y, por supuesto, 425 puntos de venta de juguetes en toda la ciudad que serán que están identificados y que van a contar con presencia especial de la policía. Ahí está el desglose que les daremos en un boletín para no llevarme más tiempo. Solamente comentar que entre el día de hoy y el día de mañana, incluyendo por supuesto toda la velada de ambos días, vamos a tener 4.922 elementos por turno de policía de proximidad con 303 vehículos, incluyendo por supuesto todo el estado de fuerza del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del ERUM, para también prever situaciones de atención médica, por supuesto sobrevuelos de parte de Cóndores para también estar viendo que todo esté en orden, y operativos viales por parte de la Subsecretaría de Control de Tránsito con 239 elementos, 887 vehículos que estarán dedicados específicamente a cubrir estas zonas que ya comenté que son las de mayor confluencia para efectos de todas las actividades que tienen que ver con este día de la llegada de Reyes. Muchas gracias. Pues listo. Como ven, sí vamos a convertir a la Ciudad de México en la capital cultural de América. Este programa intensivo de festivales, actividades de distinto tipo, no solamente en el centro de la ciudad como se acostumbraba, sino en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, va a estar coordinado con los 16 alcaldes, alcaldesas, y el principal recurso para los festivales lo aporta el Fondo Mixto de Turismo. Ya es un acuerdo que se tomó en el fondo con sus distintos integrantes, porque evidentemente este es un tema cultural para los habitantes de la ciudad, pero tiene también el objetivo de atraer mucho más turismo a la Ciudad de México. Así que pues este es el gran programa de Ciudad de México, capital cultural de América. Iniciamos con una ronda de preguntas y respuestas. Comenzamos con David Santiago, de Radio Centro.
Doctora, buenos días. Preguntarle a usted o al secretario, ¿cuál es el operativo que van a aplicar a partir del próximo lunes, que ya regresan los niños a la escuela? Esa es una pregunta. Y la otra, doctora, ¿cómo ha funcionado hasta este momento los sábados de tequio? ¿Qué es lo que más ha solicitado la gente? ¿Un balance hasta el momento de cuáles han sido las principales solicitudes y atenciones en estas alcaldías que ha visitado? Y bueno, nada más eso, gracias. Bueno, efectivamente, ya después de Reyes, tenemos el regreso a clases, que es, pues, como se sabe, viene la normalidad de las actividades, todo se intensifica, tanto en las vialidades como en el transporte público, y nos interesan tres aspectos a los que les vamos a dar atención con el dispositivo. Primero, es un operativo de carácter vial para facilitar la vialidad, sobre todo porque en este primer día de regreso, después del periodo vacacional, se intensifica y vamos a estar actuando sobre todo en las zonas escolares para poder agilizar la vialidad. Segundo, garantizar la seguridad de los corredores y de las áreas, digamos, escolares. Ahí tenemos la unidad de seguridad escolar que va a coordinar a personal tanto de tránsito como de policía auxiliar de las alcaldías que van a colaborar con nosotros y por supuesto la policía preventiva que se va a concentrar en que en todas estas zonas de recorridos donde los padres de familia llevan a sus hijos a las escuelas podamos garantizarles tanto la llegada como la seguridad a esos centros escolares, tanto en las horas de entrada como salida, en todos los turnos que se prevén. Y tercero, el tema del transporte. El transporte naturalmente público pues es la forma mayoritaria en la cual van los padres de familia a llevar a sus hijos y vamos a estar con un operativo especial para poder garantizar la seguridad en estos medios de transporte. No tenemos hablado con la Secretaría de Educación Pública el hacer el operativo en este momento de mochila segura. Por supuesto, estamos de manera coordinada con ellos para poderlo implementar en cuanto se requiera. Continuamos con Alberto Valiente, de Milenio. Sobre el tequio, hoy vamos a Azcapotzalco, si podemos salir pronto de aquí. No es cierto. Vamos a Azcapotzalco. Es el primer tequio del año y realmente ha sido una actividad muy importante, no solamente de relación con las alcaldías, porque lo estamos realizando junto con ellos, sino pues de participación ciudadana, ¿no? En la mayoría ha habido participación ciudadana y al mismo tiempo pues se generan gestiones, solicitudes que atendemos pues lo más rápido que se pueda. Pues varían mucho dependiendo del lugar. Por ejemplo, en una de las canchas deportivas que intervenimos, lo que solicitaban era promotores deportivos que ayudaran a activarlas, que es parte del programa que ya traemos. En un caso en Iztapalapa nos solicitaron ordenar un tianguis que se pone en una zona, que estamos trabajando ya con la alcaldía, o demandas particulares de algunas personas, desde luminarias en su calle, que trabajamos con las alcaldías, hasta solicitudes de empleo. Ahora sí, Alberto Valiente, de Milenio. Buenos días, secretaria. Secretario, jefe de gobierno. Preguntarles, ¿cuál es la cifra exacta que se va a ocupar en estos festivales, que sea un aproximado que nos puedan dar? Y preguntarle, jefe de gobierno, ¿se va a llevar al Congreso estos lineamientos acerca de las aplicaciones que se usan para vehículos para que tengan una retribución a la ciudad? Gracias. Sí, todo lo que tiene que ver con aplicaciones telefónicas asociadas a distintos modos de transporte, desde motopatines hasta helicópteros, lo está viendo ya la Secretaría de Movilidad, va a haber una regulación especial, no necesariamente tiene que estar en la ley, puede ser parte de un reglamento y lo están trabajando de tal manera que ya pronto lo va a poder anunciar el secretario. Sí. Gracias, de manera muy concreta te diré que de las tres fuentes de ingresos da un total de 242 millones que prorrateado entre el número de festivales
no solamente estos que estamos expresando y organizando desde el gobierno, sino con otros festivales de iniciativas sociales que se llevan a cabo, Festival Centro Histórico, por ejemplo. En promedio estamos hablando de que estaremos devengando 17 millones de pesos en promedio por cada una de las actividades colectivas de acceso a los derechos culturales, que es como debemos de ver los festivales. Reitero que recurso, la mayor parte de él, el 98% del Fondo Mixto de Turismo, que antes se gastaba en cualquier cosa y hoy lo estamos concentrando en potenciar la cultura en la Ciudad de México. Continuamos con Ilse Aguilar, de Capital CDMX. Gracias. Buen día, doctora, secretarios. Preguntarles qué pasará, bueno, doctora, preguntarle qué pasará con los hospitales de las emociones. Hemos recibido quejas de denuncias por despidos injustificados a los psicólogos que trabajan en estos hospitales que estaban asociados al INJUVE, ahora Secretaría de la Juventud. Si nos podría dar una explicación, y qué pasará con el tratamiento de los jóvenes que estaban siendo atendidos contra el suicidio. ¿Seguirán tratamientos psicológicos gratuitos para los jóvenes? Y también preguntarle por otra parte, y aprovechando que está el secretario de Seguridad, a un mes ya de que asumió la jefatura de gobierno, si nos pudiera dar un balance de cuántos homicidios dolosos hay registrados en la capital. Gracias. Sí, los hospitales de las emociones se van a atender, o sea, van a permanecer. Entiendo que la directora del Instituto de la Juventud probablemente haya algún cambio de nombre, porque en realidad se van a ampliar sus capacidades más que disminuirlas, ¿no? Y en particular el tema de algunos psicólogos, pues habría que verlo, ¿no? No tengo conocimiento en particular, pero ya lo veré con la directora del Instituto de la Juventud. Pero se van a permanecer y van a poder seguir llevando sus terapias, ¿sí? Y mañana vamos a hacer una presentación especial sobre seguridad. Si nos aguantan un día, ahí vamos a informar no solamente lo que se ha hecho durante este mes, sino cuál es el programa que vamos a seguir durante este año. Mañana mejor nos esperamos. El lunes. Sí, mañana es educación. El lunes. Continuamos con Carlos Navarro, del Heraldo. Buenos días a todos. Preguntarle si para estos festivales contemplan alguna banda internacional famosa, como lo venían haciendo las pasadas administraciones. ¿Cuántos asistentes en general calculan que asistan a todos los festivales, fiestas y demás? Y por otro lado, doctora, en sus primeros días de gobierno anunció la cancelación de 4 obras. Preguntarle cómo va esta estrategia, si han cancelado más o si ha habido acercamiento al sector inmobiliario. ¿Cómo ha sido el comportamiento? Gracias. Gracias. Mira, creo que es muy importante resaltar, y creo que eso sí es una nota, que marca un antes y un después. Aquí, cada uno de estos festivales tiene un consejo curatorial. Van a ser 76 personas en total y estamos a la espera de que ellos sean lo que nos indique. Por supuesto que están contemplando en algunos de ellos propuestas sobre bandas o grupos internacionales, pero creemos que será el momento en que con la jefa de gobierno presentemos a los consejos curatoriales que empezaremos a conocer estas propuestas. ¿Esto qué es lo que nos facilita? La vinculación social con los procesos de garantía de los derechos culturales. No es el gusto de un funcionario en cuestión, sino va a ser un ejercicio colectivo, muy intensos, por cierto, les quiero comentar. El de mujeres es un consejo curatorial que nos tiene verdaderamente impresionados por esa capacidad de reflexión, análisis y propuesta que están haciendo. Ya tenemos trabajando 3 de esos consejos. Sí, va a variar mucho, depende del festival. Mira, por ejemplo, el de fin de año, pues prácticamente se cerró entre permanentes 50 y entre que venían y iban y venían, llegamos en un momento dado a contabilizar hasta 80 mil personas
en ese lugar. Aquí tuvimos 55,000. El día de ayer, quiero decirles que tuvimos lleno completo en la Plaza de la Santísima. Teníamos más de 800 personas viendo un auto sacramental que yo pensaba, tenía cierto temor de que el tema iba a ser pesado. La gente acabó encantada, verdaderamente encontró, se reencontró como parte de la expresión de la cultura novohispana en ese lugar en particular, la Santísima. Hola, doctora, buenos días. Tengo varias preguntas. Primero, adelante, adelante, ya no pasa nada. Va a seguir este tema. Ya no quisiera adelantar mucho, pero se han encontrado problemas muy graves de anomalías en la SEDUBI. El día de mañana tengo una reunión con la secretaria en donde vamos a analizar y ya vamos a estar informando de varios temas relacionados con las obras inmobiliarias en la Ciudad de México. Ahora doctora, sí, Sandra Hernández de la Universal. Gracias, perdón. Doctora, preguntarle entonces que a partir de ahora en el fondo mixto ya no se permitirá la inversión en películas internacionales. La administración pasada invirtió en James Bond, se invirtió en Roma, se invirtió también en Godzilla. Preguntarle si ya se va a acabar esa parte de inversión de películas. En cuanto a otros dos temas diferentes, parece que hay problemas con las boletas del predial, lo que nos están reportando ahí que parece que no llegan, y en la semana se reportó también una falla en el sistema de pagos en la tesorería. Preguntarle si ya se resolvió esto y también cómo van a informarle a la gente sobre el tema del predial. Y finalmente, en el tema de línea 12, ¿cuándo se prevé que se corrija el presupuesto para esta línea y cuándo podrían ya comenzar a ejercerlo? Doctora, muchas gracias. El fondo mixto es tiene un estimado, dependiendo, es un porcentaje de la ocupación hotelera, así se constituye el fondo mixto de turismo. Entonces, tiene estimado este año en ingresos 550 millones, pero ha llegado en otros años a 600 millones de pesos, más o menos. Entonces, en este caso el fondo mixto se está utilizando los 42 millones para los festivales y tiene todavía otro monto muy, muy importante que va a seguir apoyando otro tipo de actividades turísticas. Desde turismo social, que es el impulso de una nueva área que queremos hacer con mayor intensidad en el gobierno de la ciudad, como otras actividades, ¿no? Y depende de un comité aceptar este tema. Entonces, pues no sé, será si se presenta alguna propuesta sobre una película, pues ya el propio comité lo evaluará, ¿no? Pero no es el total, sino solamente una parte que se utiliza para festivales. Depende del comité, se presenta la propuesta y a partir de ahí, pues, el propio comité define si es viable o no es viable, pero hay una propuesta integral de promoción del turismo en la Ciudad de México, ¿no? Por otro lado, bueno, el predial estamos a 5 de enero, la verdad las boletas comienzan a llegar en los primeros meses, de todas maneras ya saben que la línea de captura está accesible en la página de finanzas de la Ciudad de México para el que no le llegue la boleta pueda bajarla y ahí ya viene de acuerdo con su número de cuenta, igual que tenencia, derechos, etcétera, ya están disponibles. En realidad el sistema de pagos de tesorería tuvo un problema en una, ¿cómo se llama? En una estación tributaria que fue la de Doctor Lucio, si mal no me equivoco, y fue como hora y media. En todas las demás tesorerías funcionaba y también el pago electrónico, no directamente en las tesorerías, sino las subrogadas que tiene la propia Secretaría de Finanzas. La línea 12 tiene este año cerca de 2,000 millones de pesos. En realidad es un proyecto multianual, entonces se va a continuar ya con las administraciones a la empresa que está trabajando para que continúe con las excavaciones, tanto con excavaciones como otras actividades que tienen que desarrollar.
ya lo está resolviendo Finanzas con Hacienda. Es un tema, entiendo, muy sencillo y no tiene ningún problema. Sí, sí, sí. Finalizamos con Víctor Juárez de Reforma. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Oiga, primero preguntarle de estos cambios momentáneos de distribución de la gasolina, si tienen estimado o reportes de afectaciones aquí para la ciudad por desabasto, o si ya tienen algún reporte. Y al secretario preguntarle del desfile comunitario de muertos. Se estaba contratando una empresa que incluso organizaba viajes, la empresa. ¿Se va a cambiar eso? ¿Ya no se va a contratar esta empresa que organizaba otras cosas a lo largo del año? ¿Y de qué va a tratar este desfile comunitario? Gracias. De desabasto de gasolina en la ciudad por el momento no tenemos reportes, pero pues estamos muy pendientes. A eso te refieres, ¿no? Y el tema de la empresa, es una empresa, el Festival de Día de Muertos, si me permite explicarlo el secretario, tiene una parte que es de la propia Secretaría de Cultura, así se venía haciendo desde las administraciones anteriores, y otra que contrataba directamente el Fondo Mixto de Turismo. Entonces, la parte de cultura cambia un poco el esquema y la idea es que sea más festivo y asociado a la intervención comunitaria de distintos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y el tema del Fondo Mixto a la empresa que contrataba y todo esto lo está viendo ya directamente el Fondo Mixto, si vale la pena seguirlo haciendo. Tenía una parte positiva, también hay que ver la parte de cuánto costaba, cuánto era la inversión, y ya Paola Félix lo está revisando junto con el secretario de Turismo. Sin reportes de desabasto. Hasta el momento no tenemos reportes, pero estamos muy pendientes a lo que suceda en estos días. Muchas gracias a todos y a todas. Los invitamos al Tequio.